visita para nosotros se enmarca en una política que tenemos nosotros de puerta abierta, que cualquier vecino acá de Nacimiento, cuando quiera, puede venir a la planta con o una junta de vecinos o un grupo de adulto mayor, como en este caso, y puede ver en la planta, interiorizarse también del proceso y responder a muchas dudas que van saliendo, que de repente la mejor forma de responderlas es en el mismo terreno. Actividades culturales, que son los talleres que realizamos y las actividades que van dentro de ellas, son 10.463 personas. En las actividades recreativas, 10.204 personas. ¿Cuánta celulosa producimos respecto a los demás? ¿O quién es el que produce más celulosa en el mundo? Yo hablo de celulosa, pero a lo mejor no todos saben. ¿Esto es la celulosa? Sí. ¿Ya? Es como una especie de cartón, ¿cierto? Un poco más duro. Pero en el fondo, digamos, esto es lo que se utiliza después para hacer papeles más finos. Ese edificio grande no son oficinas. Yo antes igual pensaba que eran oficinas, que había gente trabajando. Es un equipo gigante, eso se llama caldera. Sí. Esa es la que genera vapor y en este caso la que está más próxima acá. Quema biomasa, quema corteza, ¿ya? Muy bonito, muy lindo todo. Todo precioso. Son muy amables todos los que atienden acá. Y muchas gracias a ustedes también. Y que se vuelva a repetir. Y un abrazo para todos. Excelente, o sea, yo ya lo había hecho en otras oportunidades, pero es algo que uno nunca deja de aprender y ojalá le viniera mucha gente más, porque usted sabe, siempre hay gente desconforme, pero viendo esto uno se da cuenta la realidad de las cosas y lo que realmente nos estamos perdiendo. Muy, muy buena, mire, yo voy a los juegos de salón, ya hace un par de años que estamos participando con don Cristian y es algo muy, muy bueno. Uno se entretiene, gana premios, disfruta, comparte con otra gente. Es muy bueno todo. Yo me llevo los folletos porque se los voy a dar a mis nietos que también le van a servir. Estoy un poquito afónica, pero muchas gracias por todo. Todo estuvo muy bueno. Área de biomasa, ahí se recepcionan rollizos que están combustibles. ¿A qué me refiero con eso? Troncos de repente que de bosques quemados ya no sirven para producir celulosa, los traen acá y se queman finalmente. ¿Eso lo transportan para otros países, el chip? No, eso se hace la cocción acá mismo para sacar celulosa. Porque yo he visto que llegan allá a Talcahuano y descargan. ¿Dónde? En Talcahuano dicen que descargan. Sí, lo que pasa es que hay otras empresas que no es MPC, no es este caso, que exportan, digamos, también el chip. ¿Y ese chip lo exportan para otros países que ya lo utilizan para generar celulosa u otros derivados? Pero acá al menos todo lo que se produce acá se consume. Ya. ¿Ya? Miren, lo que ustedes pueden ver al fondo, eso son las líneas de madera, eso es lo que hace un poco más de ruido. Pero como ustedes pueden apreciar y como yo les comenté, se están encapsulando, se están colocando láminas, en este caso de galvanizado, un material que les conozco mucho de lo que es, para evitar, digamos, que el ruido salga, ¿ya? Es una mejora importante que se va a hacer en el tema ambiental, ¿ya? Y ahí están los astilladores, los cortezadores, y se convierte finalmente
Chile. Era un efluente que a lo mejor rico en parámetros que no le acomoda el efluente, o sea, para tanto. Se guarda acá, se guarda aquí y después se va infectando poco a poco para que los micro colegas hagan bien su pega, hagan bien el trabajo y después de que finalmente para el río sea un efluente limpio. Realmente estoy muy, muy contento, digamos, que la comunidad manifieste el interés de conocerla, porque nosotros acá en la planta, yo como ingeniero de proceso, digamos, puedo dar fe, digamos, de que hacemos siempre las cosas bien, ¿ya? Y además participo, digamos, de estas visitas, digamos, de la comunidad, donde me gusta explicarle, digamos, a estas personas, digamos, de que acá cumplimos la normativa legal, digamos, nos preocupamos por la seguridad, hacemos una producción limpia, digamos, no solamente acá en la planta, sino que en toda la cadena productiva, digamos. Entonces, para mí es súper relevante, digamos, que vengan más y más, digamos, juntas de vecinos, adultos mayores y también, digamos, la comunidad en general. Por ejemplo, el tema olor, que es el tema más crítico, digamos, y que la gente comenta. Yo, bueno, como te decía, soy de nacimiento y cuando estudiaba en la universidad o cuando estudiaba en el liceo, veía que el tema olor era crítico, digamos. Yo entraba a nacimiento y encontraba olor, digamos, a efluente, digamos, a evaporadores, pero ahora, si uno se fija, realmente el 99,9% del tiempo, digamos, no hay olor. La idea es que ellos aprendan, digamos, de la celulosa y que esta es parte de la vida, digamos, que la usamos en los pañales para los bebés, pañuelos desechables, en las hojas, digamos, de impresión. Y es necesario, digamos, tener, digamos, y qué rico que esté la planta acá en nacimiento. Eso es lo importante porque genera empleo, digamos, ya sea directo o indirecto. Y sin duda eso nos ayuda a todos nosotros, digamos, tanto como comuna y también como país. Mi oficina también está acá en Planta Santa Fe, en el edificio de administración, Diego Alcalde es mi nombre. Las puertas están siempre abiertas para el que quiera y también si no quieren venir directamente pueden llamar para agendar una visita. Nosotros en general tenemos las visitas los miércoles y estamos todos los miércoles con visitas de la comunidad, con buses recorriendo la planta por dentro.